representación de una de las comarcas del territorio en la oficina de Expro San Sebastián Region, en el Bule Donostiarra, y una demostración, primero, del trabajo en colaboración que estamos haciendo desde Diputación con las comarcas y, en este caso, con Tolosaldea, colaboración muy, muy intensa, muy elaborada y trabajada, y, por otra parte, también que pone de manifiesto todo el gran contenido que tenemos de oferta en el territorio, en este caso Tolosaldea, y que pues efectivamente le da toda la razón de ser, ¿no?, a ese trabajo que venimos haciendo en colaboración. Y a ese objetivo que nos hemos marcado desde Diputación, de en base a los contenidos que tenemos, a la riqueza y al patrimonio, y a las actividades, amplias actividades que tenemos en él, reorientar los flujos de los turistas, de nuestros visitantes, hacia esos espacios del territorio. Y, por otra parte, pues si estos visitantes están en la capital donostiarra, dar todas las excusas del mundo, que creo que tenemos muchas y muy variadas, para hacer que esos turistas decidan estar más tiempo en nuestro territorio. Y si no lo hacen en ese momento, que decidan volver, volver y visitar aquello que no lo han hecho. Bueno, pues tanto la alcaldesa de Tolosa, Eola H. Peón, como la responsable comarcal, y como, por otra parte, también Idoia Otegi, la directora de Topic, en esta ocasión, bueno, pues van a hacer, la verdad es que tenemos agenda amplia en otoño en Tolosa, en Tolosaldea, pero nos van a hacer, yo creo que un bonito resumen de todo ese panorama que nos ofrece de gastronomía, feliz y gran gastronomía, que además sabemos que atrae a buena parte de las visitantes que vienen al territorio de Guipúzcoa. Gastronomía vinculada también al producto y a ese mercado, a la naturaleza de ese mercado tradicional del que referencia Tolosa. Producto también que tenemos en otras zonas de la comarca, pero también que nos traslada a la cultura, ¿vale? A la cultura con un certamen de masas corales que el próximo año cumplirá los 50, estamos en la 49 edición en esta ocasión, y por otra parte también, bueno, pues a las marionetas y a Titirijay. Así que sin más yo les voy a ceder la palabra a las representantes comarcales, a las que quiero decir, como al resto de los representantes de las otras zonas del territorio, que esta es la casa, el choco de todas las comarcas, que vais a estar más intensamente estos días, pero que con nosotros y con nosotras estáis todos los días, de lunes a domingo y todos los días del año. Egunon denori, Maitek esaten zuen, berarentzako aurkezpen bat gehiago dala, eskualde bat gehiago, guretzako da aurkezpena maiuskulaz, ez, gure aurkezpena dala, ezta. Lehenik eta behin, eskertu nahi diot Foru Aldundiari, bai, turismoaren aldetik eramatea estrategia hau pixka bat lurraldeari begira baita ere, ez da. Herri txiki bat gera, eta estrategia hori bere osotasunean hartu behar ditu ez hiriburua bakarrik, baita ere eskualdeak, ez? Eta eskualdeak bereiztuak bakoitzak badudulako gainera bere nortasuna, ez da. San Sebastian Region marka bada, baina lurraldea handiagoa da, esango nuke Gipuzkoatik haratago baita ere Bizkaiarekin batera estrategia hori maila nazionalago batean ere eraman behar dela, eta hori Euskago Jaularitzaren bitartez ere egiten dela, beraz hori dala bidera, eta horretan gu ere lanean ari gerala, ezta. Guretzako beraz txoko hau eukitzea, Maitek aipatzen zuen bezala, importantea da, eta gaurko aurkezpena berezia horrexegatik, ez? Tolosaldeataz hitz egiteko etorri gera, horretarako dago hemen Olatz Ilarregi, Tolosaldeako turismo teknikaria, eta bereziki eskertu nahi diot baita ere Idoia Otegiri, aurkezpen honetan etorri izana, hango bereiztasun batzuk oso interesgarria direnak, ezagunak, dagoeneko ez bakarrik Tolosaldean, mundu mailan baita ere, baino errepikatzea merezi duenak, ez? Pixka bat argazki orokor bat egiteatik gure eskualdeaz, ez? Gure eskualdeak 28 udalerrik osatzen dute, guztira ia 50.000 biztanlegera Tolosaldean.
Nafarroarekin muga egiten dugu, Leitzaran biotopoa eta Aralarko parke naturalak ditu, eta Kostaldeluntz berritz, konservazio bereziko eremua eta Hernioko mendilerroa. Badauka Tolosaldeak eta Tolosak bere eskualde buru izanik, bere izitasun bat, historikoa, da Gipuzkoako hiriburua izan dela 10 urtetan, ez da? 1844-tik 1854 urte bitarte. Guk askotan esaten dugu Tolosa dela ate bat bezala, ez? Baina gure atea beti dago zabalik. Zabalik kanpotikan ekintza asko etortzen direlako gurera, eta baita ere herrian bertan sortzen diren ekimen asko zabaltzen ditugula mundura. Eta hori gaur kontatuko dugu gure aurkezpenean, ez da? Tolosa bezala azpimarratu behar da, merkataritza eta kultur eskaintza, ez da? Tolosa herriak beak eskaintzen dituna. Daukan dimensioa lurralde osoarekiko haundiena delako, ez? Gastronomia, historia, merkataritza, azoka, kirola, natura eta kultura bateratzen dituen eskualdea da Tolosaldea. Kokapena, turismo estrategi batean oso importantea delako aipatzea, Tolosaldea oso ondo komunikatuta dagoen eskualdea delako. Ildo nagusiak Tolosaldean dira natura eta gastronomia eskaintza, ez da? Ez ditut gehiegi esplikatuko horretarako dagoelako Olatzilarregi gurekin, baina bai aipatu, Maitek ere aipatu du gure azokak, ez? Udazkena gure azoka berezien programazioa hasten da. Guretzako temporada altua orain da udazkenean, aipatu daiteke Ibarrako piperra, baita ere mikologikoa, orain mikologikakin gaude momentu hontan, daukagu Tolosa goxua, babarrunak, txuletaren festa eta hainbat festa arrakastatsuak direnak. Baina guzti horren oinarrian da larun batero izaten den azoka zerkausian. Tolosako azoka Tolosaldeako baserritarren produktuak merkaturatzeko balio du, eta baita ere, esango nuke, herriaren elkarpuntu bat badela. Larun batero da festa bat Tolosan, eta horrek berak ja merezi du, ez? Ikustea eta parte hartzea. Bukatzeko Olatzeri hitza eman aurretik, azpimarratu baita ere importantea delako turismoa gure eskualdean badela eskualdeko garapen ekonomikoan lerro eta indargure handi bat. Horretan badirudi kostaldeak bakarrik izan daitekeela erakargarri turismo aldetik, hori ez da egia, barrukaldeak ere badu asko eskaintzeko, nortasuna bera izateaz gain, beste ekintza asko orain Olatzek eta Idoiak beraiek esplikatuko dutenak. Bai. Nere partetik Olatzek ja egin dualako eskualdearen argazki bat, eta agian sakonduko nuke udazkenari begira dauzkagun agenda horretan. Bereziki agendarekin, berak esan du, ez? Oraintxe asteburu honetan mikologika, jardunaldi mikologikoak dauzkagu Tolosan. Ondorenean, baita ere, eskualdeko beste herri batzutan, adibidez Alkizan, antolatu dituzte, Herniora txango gidatuak. Gero kontutan hartu behar dugu baita ere Tolosa goxua eta aipatu ditu Olatzek bestelako ekitaldiak, baina hitza pasa nahi diot bereziki aurten Tolosako ekinbide etxeak, Idoiotegi topikeko zuzendaria izateaz gain, ekinbide etxeko parte ere bada, eta bertan dakau gaur aurtengoan 50 urte betetzen ditulako erakunde honek, eta bereziki eman nahi geniokela espezio bat antolatzen dituzten jaialdi eta leheno aipatu ditu, ez? Titiri jai eta lehenago Tolosa goxuaren bukatu eta ondorenean azaroak batetik bostera izango den koroen nazioarteko topaketa hori, ez? Zertamen koral esaten dena gazteleraz. Idoia eri emango jotitza, beak azaldu itzan hobeto. Bueno, en primer lugar, como ya ha hecho nuestra alcaldesa, dar las gracias a la Diputación por el gran trabajo que está haciendo en todo el tema turístico, que bueno, yo formo también parte de la Mesa de Turismo de Gipuzkoa y desde dentro lo estamos viviendo y lo estamos percibiendo, ¿no?
en extender, en llevar ese turismo que viene a San Sebastián hacia el interior, ¿no? Porque la costa creo que ya lo tiene suficiente y el interior no llega o no llegaba. Está empezando a llegar o lo estamos empezando a notar, ¿no? Por lo menos nosotros en el TOPIC, que este año, en lo que llevamos de año, llevamos ya un 6% más de turistas que el año pasado, que ya fue un año fantástico y este año pensábamos que iba a bajar y hemos subido, con lo cual debemos agradecer el esfuerzo que se está haciendo por llevar ese turismo también hacia el interior, que... Que bueno, yo me parece que mucha gente de San Sebastián y parece que ir a Tolosa cuesta, pero si estamos en cualquier sitio en Madrid nos cuesta muchísimo más movernos de cualquier zona, ¿no? Vas a ver un museo y te cuesta mucho más que venir de San Sebastián a Tolosa, ¿no? Entonces animar a la gente a que Tolosa está más cerca que moverte en Madrid o en Barcelona para ir de una zona de Barcelona a otra zona o de una zona de Madrid a otra zona. Respecto a las actividades que tenemos previstas, como han dicho, es nuestro otoño caliente, aunque la verdad es que en Tolosa es raro el fin de semana que no haya algo, porque la gente que viene a Tolosa se sorprende la cantidad de actividades que tenemos. Nosotros empezamos también este fin de semana con la inauguración de la exposición de Artois, que es una exposición verdaderamente excepcional. En el TOPIC desde el principio hemos apostado por una variedad, una interrelación de la marioneta con otras artes escénicas o con otras artes. Y en este caso es la relación de la marioneta con los Artois, como una forma, el juguete como forma artística. En este caso, además, la excepcionalidad, bueno, vienen 90 piezas originales, 19 fotografías originales, 50 artistas de 16 países. Es la primera vez que se hace una exposición de este tipo en un museo en todo el mundo. En todo el mundo, nunca se ha hecho, y vamos a tener la suerte de tener artistas pues desde Argentina, Australia, Japón, Estados Unidos. Muchos de estos artistas van a estar presentes el sábado en la inauguración. Creo que es todo un lujo que merece la pena que la gente se acerque a Tolosa para disfrutarla y para conocerla. Van a tener 6 meses para verla y, bueno, además esta exposición va a tener tentáculos, va a tener una parte en San Sebastián, en Tabacalera, otra parte en la Galería GKO de Tolosa y otra parte en la Casa de Cultura, en el Palacio de Aramburu de Tolosa también. O sea que, bueno, va a ser una exposición, un lujo de exposición. Luego, como bien ha dicho Lache, el certamen coral y el Gran Premio Europeo de Canto Coral, que este año nos toca organizarlo en Tolosa y que, por lo que nos han dicho los otros socios del Gran Premio, es el mejor Gran Premio de la historia. Va a ser el mejor Gran Premio de la historia. Los coros son excepcionales y vamos a tener la gran suerte que nos haya tocado a nosotros. Eso sí que no es mérito nuestro, es mérito de que, bueno, ha coincidido que se va a dar el mejor Gran Premio. Son unos coros impresionantes y va a ser el día 1 a las 5 de la tarde. Bueno, yo animo a la gente a que venga. La verdad es que se ha vendido ya muchísimas entradas, pero bueno, todavía hay entradas, o sea que dentro de un rato se va a hacer la presentación oficial en Tolosa. Vamos a hacer la presentación oficial en Tolosa, pero bueno, adelantar que vamos a tener, aparte del Gran Premio, que es el día 1, a partir del día 2 y hasta el día 5, el certamen coral, que este año cumple la 49 edición, que también hay muy buenos coros. Ya sé que normalmente decimos lo mismo, pero es que es verdad, es verdad. Por eso es uno de los mejores certámenes del mundo, el certamen de Tolosa. La gente no lo reconoce, o mucha gente no lo reconoce, pero el turismo cultural es un turismo muy importante también, muy importante,
y Tolosa tiene la suerte de tener uno de los certámenes más importantes del mundo. Y eso cada vez atrae más gente, no solo del Estado español, sino del extranjero también. Nos viene gente desde Japón, nos viene gente desde Francia, desde Indonesia, desde muchos países del mundo que vienen expresamente a seguir el certamen de Tolosa. Y eso, cuando se habla del Festival de Cine de San Sebastián, está muy bien porque es más mediático, se atrae a más medios de comunicación, pero no nos olvidemos que el certamen coral dentro de su ámbito es tan importante o más que el Festival de Cine de San Sebastián. Y eso a veces pues a nosotros nos duele un poquito que no se reconozca o que no se le dé el valor que verdaderamente tiene. Vamos a contar con 9 coros de cámara, 6 coros infantiles que vienen de 14 países. Además, el certamen va a estar presente en 38 localidades, aparte de Tolosa, que ese es otro valor que nosotros nunca hemos querido, siempre hemos querido compartir lo que traemos con el resto de nosotros también somos, en este caso seríamos Tolosa Región, compartimos desde hace muchísimos años, compartimos lo que traemos, 8 localidades de Gipuzkoa, 5 de Vizcaya, 22 de Navarra, Navarra aprovecha mucho el certamen, 2 de Cantabria, 1 de Aragón, 65 conciertos aparte de los del certamen. Creo que eso dice mucho de la generosidad de los tolosarras. Aparte del certamen, que insisto, creo que es un lujo y que la gente debería aprovecharlo, lo aprovechan porque no hay más que ver. La gente de otros certámenes, de hecho, por ejemplo, hay una anécdota, que es el concurso de Maribor, trae aquí a su presidente, pero solo lo trae a Tolosa, para que vean lo que es el certamen de Tolosa. No lo lleva a otros certámenes porque no hay ningún certamen que tenga el público que tiene el certamen de Tolosa. Ninguno, ninguno. O sea, las colas que se dan en el certamen de Tolosa no se dan en ningún certamen del mundo. Es impresionante. Eso también tenemos que agradecerlo a nuestro público. Respecto al Titirijai, bueno, tampoco vamos a desvelar mucho porque todavía falta y tendremos que tener nuestra rueda de prensa también, pero sí decir que, bueno, vamos a tener 14 compañías, 5 países, 4 comunidades autónomas, 15 espectáculos diferentes, 9 para niños, 6 para adultos. Seguimos apostando por el público adulto porque, aunque mucha gente cree que el Festival de Marionetas es solo para niños, o los espectáculos de marionetas son solo para niños, no, son también para adultos. Habrá 53 representaciones, 38 en Tolosa y 15 en el circuito también, porque también tenemos un circuito de marionetas. Va a haber talleres para niños, talleres para adultos y charlas con los artistas. Todo esto ha hecho posible el que nuestro festival haya sido declarado este año por la Asociación Europea de Festivales como un festival, ellos le llaman Remarkable Festival. Somos el único festival de marionetas en todo el Estado español al que se le ha concedido este label y uno de los pocos festivales de marionetas en toda Europa. Creo que también debemos estar orgullosos de eso. Y el festival también atrae público, atrae gente de otros sitios de España. Entonces, bueno, estas son las principales actividades que tenemos de aquí a fin de año, aunque tenemos también otras. Por ahí hemos dejado el programa de Títer Escena, tenemos talleres. Este mismo sábado vamos a tener un taller fantástico que lo va a dar Judas Arrieta, que es otro lujo el tener un taller de Judas Arrieta en Tolosa. Creo que, bueno, que la gente que se ha enterado y que lo sabe dice, ¿cómo? ¿Que vais a tener un taller de Judas Arrieta para niños en Tolosa? Pues sí, vamos a tener este sábado un taller de Judas Arrieta para niños. Entonces, bueno, animamos a todo el mundo a que se acerque, porque uno de los atractivos de Tolosa es la gastronomía, pero también la cultura. Tenemos mucha cultura.
Bien, gracias, Idoia. Sí que teníamos que comentar también que para nuestros visitantes turistas y para los donostiarras va a haber una serie de puestas en escena durante estos días en el Boulevard y creo que en los jardines de Alderdieder. Olatz, ¿nos puedes detallar? Sí, bueno, hemos creado, como hemos dicho, tenemos una factoría de eventos, entonces hemos creado una agenda para comunicar y para que esté estos días en la oficina de turismo. Y luego este fin de semana, el sábado y el domingo, el sábado por la tarde de 5 a 8 y el domingo de 11 a 2, vamos a tener con nosotros a Evaristo, que es un títere de la compañía Chotitelles y nos va a ayudar a difundir toda esta agenda. Va a salir desde la oficina de turismo y se va a dar un paseo pues por todo el bulevar y por el Paseo de la Concha y nos va a ayudar un poco a difundir la agenda que tenemos en otoño. Y luego el domingo de 12 a 2 del mediodía el Topic va a realizar un taller de títeres de dedo justo enfrente de lo que es la oficina de turismo. Va a haber una pequeña muestra y presentación de la exposición Art Toys, que está ya recién inaugurada en el Topic, lo que ha comentado Idoia, y también vamos a tener una pequeña muestra del certamen en coral. A las 12:30, el grupo CAP de Tolosa, CUP Taldea de Tolosa, va a hacer una pequeña actuación también en el mismo sitio. Entonces, bueno. Para terminar, queríamos mostrar igual que es mejor siempre imágenes, unas imágenes que mil palabras. Vamos a mostrar un pequeño vídeo de 3 minutos de lo que es la oferta turística de la comarca.